Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Buenas noches, sí, ya listos. Buenas noches, qué bueno, qué bueno. Cuéntenme, ¿ya terminaron ustedes la plataforma? ¿Ya resolvieron todos los laboratorios y el examen final? ¿Quiénes tienen ya su diploma? ¿Ya alguno ya se los generó por ahí? Ya lo descargaron inclusive, creo, ¿verdad? Ajá, ¿cómo es que no le ha quedado tiempecito si ya mañana se termina? Bueno, y de hecho dijeron que hoy sí tenían que tener todo, todo, ¿verdad? Veamos, dice Freddy, dice no. No le ha generado todavía el diploma. Freddy dice, ya terminé. Marisol dice que no le ha quedado tiempo. Miren, Yasmín dice que ella ya tiene sí su diploma, ¿verdad? Yo creo que cuando ya terminan todo, la misma plataforma le genera por ahí su diploma, ¿verdad? Freddy Vladimir dice, ahorita hagámoslo, exacto, eso les iba a, por aquellos que no han tenido tiempo, ¿verdad? Así como Freddy Vladimir, vale, Karina dice, ya tiene su diploma, Marisol dice que no le ha quedado tiempo, entonces, hagámoslo ahorita, ¿verdad? Antes de... Sí, Freddy, por favor, dice que lo hagamos ahorita porque ya, ¿verdad? De hecho, en el mensaje decía, ¿verdad? Que este día era el último día. No sé si ya para mañana ya va a estar cerrada la plataforma, aunque no creería porque tienen que tener... Hola. A mí hoy me escribieron que a las 2 de la tarde tenía yo para hacer el examen, que a las 2 de la tarde ellos iban a revisar. Y lo bueno es que ayer lo hice. Vaya, qué bueno. Y entonces los demás, así como los que no lo han hecho, vaya, porque el mensaje que les compartieron a ustedes el día lunes decía, ¿verdad? Por este medio les comunicamos que la plataforma de aprendizaje debe ser finalizada a más tardar el día miércoles 27. Ahora, pero no daba hora, ¿verdad? No daba hora. Y en el otro grupo, Jacqueline dice... Ah, aquí nos han compartido el mensaje. Sí, gracias. No le dieron hora. Y en el grupo de, en el otro grupo que tengo clases, que es de Excel Intermedio, sí escribieron que a más tardar el día de ayer a las 4 p.m., fíjense. Entonces, hagamos ahorita ese examen para ayudar a aquellos que no han tenido un poquito de tiempo, ¿verdad? Sabemos pues que a veces pasan un poco más ocupados. Sí, Eliezer, después del laboratorio voy con la tabla de dos entradas. ¿Qué pasó? No pudo resolver el ejercicio. Hoy lo vamos a hacer, ¿verdad? De T0 lo vamos a comenzar a crear ahí con unos datos que vamos a ir en el momento ingresando, porque vamos a ver todo lo que tenemos que hacer. Este día ya vamos a comenzar. Y Vladimir, vamos ahorita con el laboratorio para que lo vayan resolviendo y de una vez, ¿verdad? Ya salgamos de eso, así por si al final no nos queda tiempo. Veamos, tenemos este laboratorio. Miren, comencemos con este laboratorio que es el que debemos de realizar el día de mañana, pero ya no podemos dejar laboratorios para el día de mañana, ¿verdad? Porque ya el tiempo pues no nos alcanza. Entonces, resolvamos este acerca de los gráficos y después nos vamos con el laboratorio final y después nos vamos por aquellos que están interesados en las tablas de doble entradas también, para que vayamos con eso y luego veamos ahí qué trabajo tenemos dentro de lo que es la plataforma, ¿verdad? Y los que ya resolvieron todo, pues que nos ayuden, ¿verdad? Ahí en el chat, que nos ayuden a ir contestando para que los demás pues vayan tomando nota también, ¿verdad?
Comenzamos entonces, este lo hicimos el día de ayer. Este era acerca de las tablas, este creo que sí ya lo hicimos el día de ayer. Vamos con este entonces. Dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. La representación. Verdadero. De una vez, miren, nos van respondiendo. Las representaciones gráficas dice no muy necesarias, quizás quiere decir no son muy necesarias y no son representativas, ya que la herramienta tabla es suficiente para analizar la información ingresada en Excel. Esto es verdadero, que es una afirmación falsa, ¿verdad? La número, pues vamos a ver. La número dos dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Todas las gráficas que están disponibles en Excel se pueden utilizar para representar los datos estadísticos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Vamos a ver, la número tres dice... responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. El histograma es un tipo de gráfico que se utiliza para representar, para la representación de datos estadísticos. Falso. Ya vamos a ir a comprobar esta respuesta. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. El gráfico circular nos permite representar datos porcentuales. Verdadero. Tengo dudas por ahí. Vamos a ver. Aquí, miren. ¿Ya vieron cuál es la respuesta? ¿Qué pasó? Ya no nos activó. Miren, la número uno es falso. La número dos es falso. Y... aquí estamos, falso, falso, verdadero y verdadero. Miren, vámonos entonces al examen final. Aquí está, examen final. Este examen pues vale el 40% de la nota final, ¿verdad? Y tal y como lo hemos estado viendo en estos días anteriores, este examen tiene 15 preguntas y pues tiene de las cuatro secciones que hemos estado trabajando a lo largo de estas cuatro semanas. La número uno dice, ¿cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de rango? La uno y la dos. Muy bien, gracias. La 1 dice, ¿verdad? Que es el conjunto de celdas adyacentes y pueden ser filas, columnas o combinaciones de ellas. Y la número 2 dice conjunto de rangos adyacentes que pueden ser filas o columnas o combinación de ellas, ¿verdad? Vamos a marcar la 1. En la número 2, Vladimir está tomando nota por ahí. ¿Y quién más también nos había dicho que no lo había podido realizar? ¿Quién fue que dijo que no lo había podido realizar? Ah, Marisol, muy bien, va tomando nota de una vez o haciéndolo, ¿verdad? De una vez. Marisol, la número 2 dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa? Esta es la número uno, ¿verdad? Son las teclas Shift, las flechas direccionales, la tecla Control. Sí, muy bien. La número uno es también. Vamos a la número tres. Dice, ¿cuál es la ruta que debe utilizar para utilizar un formato personalizado? Los formatos personalizados se encuentran en la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo, más formatos de número en la categoría personalizada. Número 4.
cuál es la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha. Igual, ¿verdad? Pestaña inicio, grupo de trabajo, número, más formato de número y la categoría es de fecha. Entonces también en esta es la número 1. Número 5, si utilizamos el comando de ofimática para pegar, ¿verdad? Control V, ¿qué tipo de pegado se realiza? El pegado normal, ¿verdad? El pegado no se utiliza, al menos que usted sobre ya ese pegado le haga clic al pequeño icono que le aparece, entonces usted ahí puede seleccionar un pegado especial, pero lo contrario es solo la opción de pegado. Número 6, es un ejemplo de referencia absoluta. Primera. Exacto, la primera. Número 7 es un ejemplo de referencia absoluta parcial en columnas. La referencia solo de columna, ¿verdad? Es cuando inicia el signo de dólar antes de la letra que representa esa columna. Número 8, tipo de filtro que podemos utilizar para ordenar de más antiguo o más reciente o de más reciente a más antiguo. Vamos a ver, tipo de filtro, bueno, el único en este caso, filtro de número también podría ser, tipo de filtro que podemos utilizar para ordenar de más antiguo, entonces estamos hablando de antigüedad, entonces, y de más reciente a más antiguo, de fecha, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante en Excel? Las constantes se utilizan, ¿verdad? A través de la pestaña fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos y asignar nombres. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando asignamos una constante, no debemos utilizar espacios. Esto es verdadero. No se pueden asignar espacios ni pueden existir dos nombres repetidos, ¿verdad? Y para sustituir los espacios, pues se puede utilizar el guión bajo. Número 11 es un ejemplo de función en Excel. Esta es una función y todas las demás son una fórmula. Número 12, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? La celda que está actualmente seleccionada. La celda que está seleccionada es la celda activa. 13, ¿cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación no correlativa? O sea, en celdas que no están a la par, ¿verdad? Celdas no adyacentes. La última. La última, sí, utilizamos aquí, hacemos uso de lo que es el teclado, ¿verdad? La tecla control y el clic izquierdo para ir agregando celdas a esa selección. La 14 dice cuál es el comando de teclas que utilizamos para activar y desactivar los filtros. La 3. Exacto, con Shift L, ¿verdad? Y control que no podemos utilizar porque nos puede bloquear el equipo. Y la número 15 dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando introducimos la herramienta tabla, también se activa automáticamente la herramienta de ordenar y filtrar. Exacto, se activa, ¿verdad? Comprobamos todas las respuestas. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿verdad? Ahí está ya este laboratorio completo para que Marisol, Vladimir y no sé quiénes más, pues no lo habían realizado, lo puedan realizar y enviar en este justo momento, porque no vaya a ser que por esta nota, ¿verdad? Ustedes no vayan a alcanzar el porcentaje del 80% que les exige la plataforma para poder obtener su diploma, ¿verdad?
ya que como les digo, esto tiene el 40%, entonces háganlo en este justo momento para que aún, ¿verdad?, pueda la plataforma promediarles esa nota y quizás el día de mañana ya generarles su diploma, porque tal y como estaban ahí comentando en el chat, pues algunos ya lo tienen, ¿verdad? Ya lo tienen y eso es porque ellos ya terminaron un poquito antes esto, ¿verdad? Pero sí, Marisol, ahí estamos para ayudarles, así es que ahorita resuelvan eso, como les digo, denle enviar y ojalá que todavía sea tiempo, ¿verdad? Porque en, al menos en este grupo con ustedes únicamente dijeron miércoles 27, no establecieron hora, ¿verdad? En el otro grupo sí dijeron a más tardar el día de ayer a las 4 de la tarde, entonces ellos igual habían tenido ya que resolver, avanzar eso, ¿verdad? Vámonos a la tabla de dos entradas que estábamos comentando el día de ayer. Quiero ver, esto es, esta es la tabla en la que estamos trabajando, esta es la que yo había visto que más o menos hicimos ahí, ¿verdad? Voy a agregar ahorita una nueva hoja y le voy a colocar como nombre tabla de dos entradas. Vamos a comenzar con esto y después vemos la información que hay ahí para trabajar en la plataforma, que creo que es lo mismo de acerca de las tablas básicas de personalizarla, ¿verdad? Tabla de dos entradas. Muy bien. Ahí tenemos ya nuestra nueva hoja y comenzamos a elaborarla, ya que el día de ayer les mencioné este tipo de tabla, ¿verdad? Y pues para que no estemos trabajando en lo mismo, pues podemos utilizar este tiempo para aprovechar un tema siempre relacionado con las tablas, pero en nivel un poco más avanzado. Les dije que la herramienta de tabla de dos entradas se encuentra en la pestaña datos, en el grupo de herramientas de previsión, justo en este icono que dice análisis de hipótesis. Dice, pruebe varios valores para las fórmulas de la hoja con administrador de escenarios, buscar objeto y tabla de datos. Y aquí nos aparece, miren. Esto es súper, súper fácil, la tabla de dos entradas. Lo único que lo que ella tiene que, antes de iniciar esta tabla, tenemos que tener ya bien estructurados los datos que queremos utilizar. Vamos a hacer el ejemplo más tradicional que se utiliza con las tablas. Voy a comenzar aquí a colocar lo que es el encabezado. Vamos a ver. En el ejemplo, como más para que entendamos así como más fácil lo que son las tablas o qué tipo de datos se utilizan las tablas de dos entradas, es algo así como costo de mercadería y porcentajes. Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo en donde el costo de la mercadería es de $100. Y aquí vamos a trabajar con los descuentos. Un descuento del 15%. Y con esos datos venimos a crear nuestra tabla. Vamos a ver, iniciamos aquí con lo que es los descuentos. Si allá tenemos el 15, vamos a ver, aquí lo vamos a hacer de 5 en 5, 20, 25, 30, 35, 40. Bueno, terminemos con un 45 y un 50% de descuento. Voy a agregar a mi tabla todos esos descuentos. Voy a seleccionar todas estas celdas y les voy a poner el formato de
voy a borrar esos ceros. Ya que no es ese porcentaje, ¿verdad? Nos quedamos con el 30, con el 35. El 40, 45 y dejamos aquí el 50. Muy bien. Aquí lo primero que tenemos que hacer es crear una fórmula en la cual vamos a agregar el rango de estas celdas con una multiplicación. Vamos a ver, este debe de ser porcentaje, no es. Muy bien, hoy sí. Este es el descuento para este tipo de mercadería, en donde estoy indicando que es un descuento del 15%. Y aquí tengo ya el primer descuento referente a esta mercadería, al precio de esta mercadería con este tipo de descuento. Entonces, este descuento lo vengo a aplicar con una fórmula, miren, haciendo la multiplicación. Ahora bien, aquí tengo que establecer los precios de la mercadería y la tabla de dos entradas me va a asignar el descuento para cada uno de estos precios que yo coloque en la primera fila de esta tabla referente al descuento que he establecido en la primera, vamos a ver, 125, en los descuentos que he establecido en la primera columna. Lo primero que tenemos que hacer para iniciar nuestra tabla de dos entradas es seleccionar todas estas celdas aún, ¿verdad? Aunque solo tenemos datos en la primera fila y en la primera columna, tenemos que seleccionar todo. Y ahora sí, nos vamos a la pestaña Datos, Análisis, Tabla de dos entradas y iniciamos. La celda de entrada de la fila es la referencia del costo de la mercadería. La celda de entrada de la columna es la referencia del porcentaje. Le hacemos clic en aceptar, miren, y la tabla que tiene dos entradas nada más, que son estas celdas, pero que a la vez ya hemos incluido dentro de ella de que estos datos están referenciados en esta otra matriz, a donde tenemos cantidades de mercadería y porcentajes. Cuando le incluimos estos dos datos, ella nos genera todo este descuento, ¿verdad? Y esto porque estamos utilizando este tipo de datos. Si aquí ponemos otro tipo de datos, pues entonces ella nos va a devolver aquí. Otros datos con los que se utiliza mucho es acerca como con los préstamos para establecer como el valor del préstamo, el descuento y en cuánto tiempo se va a la cuota que le quedaría. Para eso también se utilizan mucho estas tablas de dos entradas. Así es. ¿Cómo funciona? Mire, usted la selecciona, viene a agregar la referencia del costo de la mercadería, la referencia de la celda con el descuento y con todos estos valores que usted ya tiene aquí, usted ya tiene el resultado de cuánto va a ser, ¿verdad? Estos son datos de contabilidad, les agregamos el formato de contabilidad y aquí tenemos, por ejemplo, de una mercadería que cueste 200 y aquí tenemos de cuánto el descuento del 15, del 20, hasta llegar al 50% porque hasta aquí lo hemos dejado, ¿verdad? No sé si entendimos esto.
Quiero ver. Marisol dice sí. No, ella ya había contestado. ¿Quién es el que estaba aquí? Eliezer. No sé si le quedó claro en este ejemplo, Eliezer, cómo se utiliza la tabla de dos entradas. Solo no pude ver qué puso donde dice celda de entrada en columna. Ah, ok, ok. Lo voy a deshacer entonces. Vamos. Quedamos claros entonces aquí, ¿verdad? El costo de la mercadería, el porcentaje, la fórmula. En esta celda, que es la primera tanto de la columna como de las filas, debe de estar estructurada una fórmula, si no, no le va a generar todos esos descuentos. Esta fórmula es igual F1 menos F1 por F2. Esta fórmula la tenemos que realizar así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para crear la tabla es seleccionar toda la tabla y nos vamos a la tabla de dos entradas. Celda de entrada, dice, y entre paréntesis tiene fila. Aquí va a agregar el costo de la mercadería. O sea, en mi ejemplo, F1. Celda de entrada de columna. ¿Por qué celda de entrada de la fila? Porque ella identifica que estas son las filas, mire, esta, ¿verdad? Ella lo marca así, que estas son las filas y que aquí están los precios de la mercadería. Ahora, la celda de entrada en columna, agrego el descuento y ella identifica que este, no solo este descuento, sino que dentro de toda esta tabla que ya está seleccionada, están los porcentajes de descuento. Y hacemos clic en aceptar y ella automáticamente se llena con todos los datos de las celdas que tenemos libre, ¿verdad? En las cuales no hemos agregado nada, devolviéndonos el porcentaje de descuento según lo que nosotros tenemos ya establecido aquí y que agregamos en la tabla de dos entradas como referencia de columna. ¿Hoy sí? Sí, sí, muchas gracias. Vale. Qué bueno, alguien más que tenga duda o que lo esté haciendo en el momento y se quedó ahí en algún paso. Como les digo, esto es bien fácil, pero tenemos que fijarnos en cada uno de esos detallitos, ¿verdad? Para que lo podamos resolver y que nos funcione, ¿verdad? Quiero ver por aquí, no es en este entonces ejemplo, quiero ver tabla de dos entradas, aquí tengo otro ejemplo. Ah, esto es bien importante que les quería mencionar, miren, si ustedes se fijan, vamos a ver en cuál es tabla, aquí creo que estoy. Si ustedes se fijan, si ustedes le hacen clic a una de estas celdas, las cuales se ha generado ese resultado a través de la tabla, aquí pueden ver en la barra de fórmulas la referencia que ella les muestra. Miren, estos no son datos que vayamos a poder copiar y ir a pegar en otra parte, ¿verdad? En otra hoja de manera como datos normales. No, tiene que irlos a pegar en formato de valores para evitar que se vengan con este formato, porque aquí usted puede ver, estos son los datos que nosotros ingresamos. Esta es la fórmula, pero todos estos es el resultado del análisis de la tabla de dos entradas. Comienza con las llaves, ¿verdad? Signo igual, tabla, paréntesis, F1, siempre haciendo referencia a esto. Mira, y esto debe de estar fuera de la tabla. Vamos a ver, mercadería. Aquí está. Y F1. Punto y coma, ¿verdad? La F1 es esta y la F2 es esta. Cierra paréntesis y cierra las llaves. Mire, todos estos datos nos dan esa referencia que se han realizado o se han obtenido a través de una tabla de dos entradas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y eso así queda en cualquier libro que usted realice este ejercicio. Mire, este es de 50.
aquí está el 15%, aquí hay otras diferentes, a ver, lo voy a ampliar un poco, aquí hay diferentes cantidades y también aquí nos muestra el resultado de la tabla, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces. Tengo por aquí otro ejemplo. Ya nos vamos a ir a ver qué hay en la plataforma. Tengo por aquí Karina dice, en lugar de 100, fueran 200, la tabla se actualiza o hay que hacer un proceso nuevamente. Por ejemplo, que aquí en vez de poner 225, pongamos 300, ¿no? La tabla automáticamente, como tiene una fórmula y está generado todo esto con fórmula automáticamente. Mire, por ejemplo, aquí si ya no, aquí están los resultados de 100, pero si aquí quiero tener los resultados de 200, automáticamente se van a actualizar. Aquí no quiero los de, a ver, aceptar. Qué error me dio. Bueno, aquí lo voy a tener que quitar porque ya no me dejó corregirlo. Vamos a ver. Me generó un error y no me deja ni salir ni entrar. No se puede cambiar, dice, parte de una tabla de datos. Aceptar. Pues si ya no quiero cambiar, la quiero salirme. Vamos, ahí está ya. No nos permite ni siquiera borrar, ¿verdad? No podemos quitar los datos desde los que ha generado la tabla. Los encabezados y los porcentajes sí los vamos a poder cambiar, pero todo esto que la tabla le ha dado como resultado no lo va a poder cambiar. Entonces los encabezados sí, porque esos nosotros los escribimos directamente. 100, 200, cambiamos aquí a 300. Aquí a 400 y sí se va a ir actualizando, ¿verdad? 500 y aquí 600. Mira, hasta ahí estamos bien. Ahora de aquí no intentemos tocar nada porque no vamos a poder. Mira, suprimir nada, ¿verdad? Y si se comienza a borrar todo esto, nada, no se puede salir. Nos va a dar ese error. Esto era el costo de la mercadería, que es lo que tenemos en la parte de arriba. Vamos a ver, aquí para salirse de ese error de que se está borrando el dato, tienen que utilizar la tecla Escape. Solo con esa pueden salirse de eso de que ha quedado que se está borrando. Mira, no agarra Enter, no agarra clic afuera, solo con la tecla Escape para salir. Estos son los costos de la mercadería. Lo que también podemos cambiar, vamos a ver si aquí no nos da error, porque como aquí ya está incluida esto de los porcentajes, quiero ver, por ejemplo, poner 10 aquí. Ah, pues no, no nos genera error. No nos va a generar error tampoco al tocar los porcentajes, aunque están incluidos en esto. Sí, este también lo podemos cambiar, vamos a ver. Sí, ahí está, no nos da error. Este es el porcentaje que va a cambiar porque es el que está incluido dentro de la fórmula, pero aquí no nos da error si nosotros lo venimos a cambiar. Mira, 55, no, solo los datos se van a actualizar automáticamente, pero tengamos cuidado de no tocar todos esos datos que son el resultado de la tabla. Muy bien, ahí está. Todo eso no podemos tocar, ¿verdad? Muy bien, Karina. Sí, todo esto podemos tocar, todo lo de los datos de la tabla no. Muy bien, continuamos. Tengo por aquí también un libro, este ejercicio, en el cual quiero mostrarles también que podemos crear una tabla consolidando los datos que tengamos en diferentes hojas de cálculo. Por ejemplo, tengo en este libro, tengo 4 hojas de cálculo de ventas correspondientes a un año.
tengo los productos, el precio de cada producto, aquí ya tengo la fórmula para sacar el IVA y aquí ya tengo la fórmula para sacar el precio total. Lo único que me faltan son las cantidades de estos productos. Estas cantidades de los productos están distribuidas en tres hojas de cálculo. La primera es la hoja llamada enero. La segunda es la hoja llamada febrero, en donde, si ustedes se fijan, tengo los mismos productos, pero lo que cambia son las cantidades. Miren, productos, cantidades de febrero. Y tengo la tercera hoja, en donde tengo los mismos productos, pero también cambian las cantidades. Podemos decir que estas son como cantidades vendidas en cada uno de estos meses. Y para crear un informe o un reporte, como dice aquí la hoja, un reporte de consolidado, necesito la sumatoria de estos productos en estos diferentes meses. Entonces, esto es como crear un informe o un reporte de consolidado o una tabla en donde viene a resumir o consolidar los datos. De hecho, en Excel hay una herramienta que se llama, vamos a ver, aquí está en la pestaña datos. Esta herramienta, miren, se llama consolidar. Dice que resume los datos de rangos de distintos y consolida los resultados en un solo rango. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo con cifras de gastos para cada una de sus oficinas regionales, puede utilizar la consolidación para aunar todas estas cifras en una hoja de cálculo de gastos de la empresa. Pero esta herramienta no solo le permite consolidar datos, tiene varias funciones como para sacar sumas, promedios, valores máximos, valores mínimos, para contar, y nos permite extraer datos de otras hojas de cálculo, o sea, de otros libros, aparte del libro que usted ya está trabajando, ¿verdad? Esta herramienta se ve en Excel Intermedio. Ahorita solo les voy a mostrar cómo crear de manera rápida este tipo de consolidado sin utilizar una herramienta de Excel, sino que únicamente con lo que es una fórmula que nos permite agregar datos que se encuentran en diferentes hojas de cálculo. Iniciamos, ¿verdad?, con el signo igual, abrimos la hoja donde tenemos el primer dato, que en este caso es enero, en el producto del mouse. Mire, ya se agregó dentro de la fórmula el nombre de la hoja. Ahora voy a agregar la cantidad de productos referente a las unidades vendidas en el mes de enero. Esta fórmula es una de las que se tiene que trabajar en la barra de fórmulas, porque el reporte de consolidado lo tengo en esta hoja, pero ahorita tengo abierta la hoja del mes de enero, ¿verdad? Entonces agrego punto y coma y abro la segunda hoja de cálculo, que es la del mes de febrero. Aquí podemos ver cómo se agrega dentro de la fórmula el nombre de la hoja y se agrega este signo de cierre de admiración. Agrego la referencia de la celda, ¿verdad? Las unidades vendidas para el mes de febrero, punto y coma. Abro ahora la hoja del mes de marzo y agrego la referencia de la celda de las unidades vendidas. Dentro de la barra de fórmulas la termino presionando la tecla Enter. Vamos a ver cuál fue el error que me dio: enero, febrero, marzo. Quiero ver, no sé si necesitaba un paréntesis que me da valor. Ah, perdón. Después del punto y coma lo que me hace falta es el signo. Vamos a ver. Aceptar. Y ahí tenemos el total. No necesitaba el paréntesis, lo que necesitaba es que le agregara el signo más, ¿verdad? Para indicar de que lo que iba a hacer
con los datos de cada una de estas tres hojas de cálculo era la suma, por eso me estaba dando ese error. Esta es una de las fórmulas las cuales podemos arrastrar porque es una suma, ¿verdad? Y a pesar de que los datos se encuentran en otras hojas de cálculo, pues podemos hacer la serie de relleno y podemos completarla. Ahora tendríamos que ver si la referencia de las celdas es correcta. Por ejemplo, B3. Ahora, antes de realizar este tipo de tablas, este tipo de consolidados, es muy importante que nosotros veamos, este se encuentra en la B3, sí, que nosotros le demos la misma estructura a estas hojas de cálculo, porque no puedo yo tener aquí la de enero, aquí por la fila 15, por la J, K, L, celda, ¿verdad? Allá al final, cuando lo que pretendo hacer es un reporte de consolidado. Deben de tener uno, de hecho, la herramienta de consolidar, uno de los requisitos que pide es que las hojas, los datos de las hojas, tengan una estructura similar, ¿verdad? Por ejemplo, estos están ordenados en manera tabular, están ordenados dentro de las filas y dentro de las columnas. Y en la misma posición se encuentran los datos, ¿verdad? De cada una de las hojas, miren. Por eso, de hecho, cuando venimos a revisar la fórmula, vemos que inclusive en la misma celda, ¿verdad? Que en este caso es la B3, se encuentran los datos de los monitores. B4, se encuentran los datos del CPU. Revisemos este, los datos de la cámara se encuentran en la B8, en las tres hojas de cálculo. Entonces, es bien importante que tengamos ese cuidado a la hora de elaborar las bases de datos que después vamos a unificar o vamos a utilizar para crear reportes o informes, ya sea de ventas, de ganancias, porque yo aquí lo estoy haciendo con cantidades porque estas son las cantidades, pero de igual manera lo podríamos hacer, ¿verdad?, con otro tipo de datos. No sé si hay preguntas. Vamos a ver. Aquí quiero sacar el total. Ah, bueno, aquí no, porque estos son los totales de sumatoria de los precios, la sumatoria del IVA y aquí la sumatoria de lo que son los totales. Aquí tengo el IVA, pero no la tengo individual, sino que tengo el IVA, ¿verdad? Por los 119 productos, que en este caso son los 38.68. Y aquí tenemos el total del precio por las cantidades más el IVA total. No sé si hay comentarios acerca de este ejercicio, dudas, preguntas. ¿Nos quedó claro cómo vamos a hacer esa sumatoria para hacer ese consolidado de datos? Xiomara dice, todo bien de su parte, gracias. ¿Puede compartir ese Excel? ¿Este? Sí. Sí, se los puedo compartir, pero hasta después de las 10, cuando termine la otra clase, yo se los comparto en el grupo porque justo tengo un minuto para terminar, cuando termine esta clase e inicio la otra. Entonces, con gusto se los comparto, justo así este libro, con los datos de Abraham, dice, vaya que Abraham, justo así se los comparto, como va con los datos de, Yasmín, justo así, como va con los datos de enero, con los datos de febrero, con los datos de marzo y aquí con la tabla de reporte de... Vaya, después se los mando ya a las 10, 10 y cuarto y ya comienzo a compartirles los ejercicios que ustedes quieran. ¿Les dejo la fórmula o se las elimino? Aquí solo, bueno, esta les puedo dejar, aquí están los precios.
el precio con IVA, este, donde vienen las cantidades, y aquí los totales. Bueno, se los voy a compartir así, solo con un ejercicio para que ustedes lo puedan ya anotar, ¿verdad? La copian y después pues la realizan ustedes, ¿verdad? Para que lo puedan practicar. Así se lo voy a compartir. Quiero ver cómo se llama este. Uno se llama. Miren qué gran nombre tiene uno. Le he puesto ya de tantas copias que saco. Sí, ahí se los voy a compartir ya otro momento, como les digo, cuando vayamos ya terminando la clase, para que ustedes puedan hacer eso, ¿verdad? Vámonos a la... No hemos visto nada de la plataforma, no sé cómo es el tema de ahora, pero le va a quedar modificar los datos de una tabla y todo lo demás que hemos visto, ¿verdad? Veamos entonces cuál era el tema de ahora, ya que 15 minutos nos quedan y ahora vamos a iniciar con el tema. Pero es que yo entendí que toda la semana era acerca de tablas, a excepción del día de mañana, que vamos con los gráficos, ¿verdad? Los gráficos básicos. Y entonces, pues yo les dije para que no estemos repitiendo lo mismo acerca de las tablas, pues podemos aprovechar el tiempo. Bueno, ya hemos visto referente a tablas porque este informe es de tablas y esta es tabla de dos entradas, así es que estamos con tablas, ¿verdad? El objetivo de la lección de ahora dice que es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de tablas básicas. Dice, vamos al siguiente ejemplo. Tenemos la tabla con información de nuestros amigos y amigas. Y para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. Y aquí tenemos todas las herramientas en las cuales pues, nosotros podemos trabajar la tabla, ¿verdad? El nombre de la tabla, quitar los duplicados, convertir en un rango cuando ya no queremos que sea una tabla. Y la segmentación, ¿verdad? Que la vimos también dentro de las tablas. Y aquí tenemos el tema para modificar las tablas. Al descargar esta, ¿cuál les aparece? Creo que es la misma del día de ayer, ¿verdad? Veamos el video entonces ya casi para terminar la. Bienvenido a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas, pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta tablas, también quiero mostrarles que, por ejemplo, si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vea cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor 1 por los 5 meses? Aquí al darle Enter, automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor 1, sino también se van a sumar todos los 5 vendedores, porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte de ello, en la pestaña Diseño, podemos ubicar la primera columna. Esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna y también en la última columna. Y para los que también les gusta trabajar con bandas, lo pueden hacer de esta manera, aunque no a todos nos gusta trabajarlo así. Ahora bien, veamos los estilos de la tabla. Observe que tenemos una gran variedad de estilos y más que todo estos estilos, por ejemplo este otro, son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila, que son los encabezados, primera columna, que también pertenece a un cruce de datos o como antes lo habíamos mencionado, una tabla de doble entrada, una columna totales y una fila totales también. De esta manera podemos cambiar el estilo. Pero no solamente existen estos estilos, también pueden trabajar un nuevo estilo y aquí ir personalizando
lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla. Así como también, si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla, podemos también quitarle esta propiedad. Y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño, en el grupo de trabajo herramientas. Le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango. Luego le vamos a dar que sí. Y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece, ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos. E incluso podemos volverlo a colocar con su formato original para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla. Todo eso lo podemos utilizar. Pero bien, volvamos a la propiedad tabla. Y quiero mostrarles algo que es muy práctico. Vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera. Observe cómo estoy copiando y pegando los valores, asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores, sino tengo 7 vendedores. El problema aquí es que hay valores duplicados que en su momento, cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla, les va a servir poder ubicar esos valores duplicados. Observe, por ejemplo, si quisiéramos para los valores duplicados, son prácticamente los mismos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera eliminarlos o quisiera depurar esta tabla? Basta con dirigirme a la pestaña diseño y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados. Le damos un clic y ahí nos hace un análisis. El mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente los vendedores, porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información. Le damos a aceptar, automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados, encontrados y quitados. 6 valores únicos permanecen. De esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivas. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla. Bien, creo que nosotros ya habíamos trabajado todo, ¿verdad? Todo eso acerca de las tablas, convertirlo en un rango para quitarle la propiedad tabla. Habíamos trabajado ya los subtotales y los valores de los duplicados, ¿verdad? Entonces creo que este tema de las tablas nos ha quedado aquí muy bien explicado, ¿verdad? Todo lo que hemos visto y hemos trabajado. Aquí teníamos ya el laboratorio de ese que ya lo habíamos hecho. Veamos entonces lo que tenemos para el día de mañana, en el que comenzamos, terminamos, ¿verdad? El curso, terminamos la cuarta sección y terminamos los temas de Excel básico. Este tema es acerca de los gráficos y aquí únicamente hay para trabajar lo que es un gráfico. Yo voy a utilizar, quiero ver un libro en el que tengo diferentes gráficos. Aquí está, miren. Para que podamos crear diferentes tipos de gráficos, ya que en un solo día vamos a ver este tema. Entonces voy a utilizar esta plantilla, esta tabla de datos. Quiero ver, sí, en la cual voy a, con la cual voy a crear diferentes tipos de gráficos. Miren. Vamos a ver. Este es un gráfico
de barras con una imagen de fondo. Estos son gráficos, Esmarar, estos no se ven. Aquí tenemos que crear un gráfico de área. Aquí está el gráfico de barras, pero sin una imagen de fondo. Aquí tenemos ya el gráfico de columnas. Únicamente voy a preparar el libro para tener los datos dentro de las diferentes hojas, ya con los nombres de los diferentes gráficos que podemos crear. Vamos a ver, aquí está un gráfico circular. Aquí está un gráfico de líneas. Miren. Algunos datos son repetidos y otros pues son diferentes. Aquí tenemos este tipo de gráfico. Este es el gráfico radial. Este también es un gráfico circular. Mañana voy a preparar este libro para que podamos trabajar. Y si ustedes lo quieren, pues se los comparto ya tipo 7 de la noche, que ya esté tipo 6 y media, que ya esté preparando lo de la clase. Se los puedo compartir ahí en el grupo en el que va a ir esta tabla de datos en diferentes hojas. Y ya únicamente pues venimos a trabajar con lo que son la elaboración de los gráficos. Pero hasta mañana se los voy a compartir porque hoy solo les voy a compartir el otro. O al menos que me quede un poco más tarde trabajando, pues entonces se los comparto. Sin los gráficos, solo para que estén los datos y ahí los vayamos ya creando en la clase, ¿verdad? Porque no sé cómo es la plantilla que está en la plataforma aquí. Personalizar los gráficos, aquí nos da la descripción, aquí es que aquí nos da para personalizar, pero el tema está un poquito equivocado porque no podemos hablar de personalizar si no hemos creado, ¿verdad? Ah, con los mismos vendedores quizás lo vamos a hacer. ¿Alguien descargó ya? Es la misma tabla. Es la misma. No habían más tablas, qué barbaridad. No, entonces no vamos a utilizar eso. Si ya ustedes lo descargaron y es la misma, entonces no hablemos más, ¿verdad? Yo la voy a compartir hoy. Me voy a quedar por ahí un ratito. Ruth dice, la clase grabada de ayer, ¿a dónde la puedo ver? ¿Alguien tiene por ahí a la mano que le comparta el link de las clases? Si no, yo se lo comparto en otro momento, en el grupo. Usted está en el grupo, ¿verdad, Ruth? Por ahí le comparto el link de donde se suben las clases grabadas. Oye, ya lo voy a buscar y se lo comparto por ahí, si alguien no lo tiene a la mano y se lo comparte, para que ahí puedan ver si en alguna clase no se... Ah, por ahí está ya, mire. Freddy, gracias, ya se lo compartieron. Rosa dice, lo ha compartido. Este es el link, ahí está la lista de reproducción de los videos de la clase, ¿verdad? De hecho, ya después de la clase, pues ya está ahí, ¿verdad? Ya a las 10, no, a las 10 termino la otra clase, ya como a las 11 ya está por ahí, ¿verdad? Y ahí quedan grabados. No sé si ustedes después de los cursos las pueden seguir viendo o no, esa, si no, no sé esa información. Eliezer, le contesto, yo doy el de, sí, yo doy el básico y el intermedio, por lo menos así estoy trabajando ahorita, ¿verdad? Aunque yo preparé también el avanzado, pero ese se lo dan otras personas. La verdad es que hay varios instructores a los cuales les asignan diferentes horarios para dar estos cursos, ¿verdad? No soy solo yo, pero sí, por el momento yo estoy dando el intermedio en este horario de 9 de la noche. Sería de preguntar si después de la vacación en qué horarios lo van a dar y ustedes pues pueden escribir si quieren recibirlo conmigo. Ahí pueden decir, ¿verdad? Si yo lo... Gracias, Eliezer, usted puede preguntar ahí, puede decir, ¿verdad? Que ustedes se quieren inscribir en el intermedio y que quiere llevarlo conmigo. Gracias, Paoli. Pues la verdad es que ha sido un grupo muy bonito, ¿verdad? Muy, ustedes participan y así se pone pues la clase como mucho más interactiva, ¿verdad? Así es que gracias, como les digo, para mí también
Sí, Xiomara, a las 9, justo ahorita estoy a un minuto de decirles buenas noches y comienzo el curso de intermedio, pero también lo termino como el día de mañana ya. Entonces, después de vacación, pues me imagino que van a abrir nuevos cursos, ¿verdad? Y pues, por lo general doy el intermedio. Hasta el 13 de agosto me cayó el mensaje a mí que tenemos para volver a inscribirnos. 13 de agosto, entonces inician por ahí como el lunes, no, espérenme, estoy en el calendario estoy en el calendario de julio, quiero ver cómo está el calendario ya para el mes de, sí, porque regresamos el 8, entonces tienen hasta el 13, probablemente el lunes 15 iniciemos ya con otros cursos. Por lo general solo doy el intermedio a las 8 de la noche. Sería ideal ese horario. Ustedes pregunten y digan que quieren llevar el intermedio y si lo voy a dar en algún horario yo, pues que si los pueden poner en ese grupo. Yo creo que sí. No lo tengo, Paoli, no lo tengo. Si no, con gusto se los diera. Ellos solo me preguntan mis horarios disponibles y yo les digo que siempre por la noche, porque en el día doy clases en otro lugar, ¿verdad? Y entonces ellos me dicen ya... Unos días antes me dicen que ya tienen los grupos y me comparten la información y me dicen va uno a las 8 y otro a las 9. Pero creería que después solo viene un curso intermedio, quizás a las 8 de la noche. No, Xiomara, no es que yo vaya a tener a las 9 de la noche, no sé en qué horario. Pregunten bien esa información, porfa, para que no se vayan a confundir. Ustedes pueden decir que en el... ¿Hay alguien tiene el micrófono activo? Ustedes tienen que decir que en el grupo que me van a dar a mí de intermedio los pongan a ustedes y que ellos les den el horario porque ni siquiera a mí me lo dan. Se me fue el tiempo. Pasen una feliz noche. Nos conectamos el día de mañana. Gracias. Bendiciones. Y les quedo debiendo los archivos. Más noches se los comparto. Oye.